nombre es Brenda. Y pues, si no te has suscrito, suscríbete por favor y activa la campanita que está al lado para que te avise las veces que nosotros subimos video. Les cuento. Hoy es día de San Antonio. Y desde las 5 de la mañana a las 7 de la mañana han estado aventando pirotecnia a morir. No han descansado. Y no es de esa pirotecnia que explota bonito. No, es la que explota lo tonto, ¿no? Pues la verdad es que sí estoy cansadita. Perdón, me llegó una solicitud. La verdad es que sí estoy muy, muy cansadita. Vean el clima. El cielo está cerradísimo, está lloviendo. Y y pues nada, vamos a meternos al cuarto, platicamos un ratito. Me voy a cambiar mi playera negra y pues los platicar de los locos. Así que vamos para allá. Hacen un recorrido de locos. El recorrido de locos es un desfile donde lo tengo aquí abajito por si quieres ir a verlo. O aquí arriba está la tarjetita. Donde hay gente que se disfraza de diferentes personajes. Esta vez no se hizo como tal, se hizo más tempranico. Y más tempranico, ya soy. Se hizo más tempranito y como a las 8 empezó y terminó súper rápido. Fueron muy poquitos locos, no fueron casi muchos. Hicieron el recorrido muy rapidísimo para que la gente no se juntara. Se rumora que se va a hacer después, después de la misa de las 9 va a empezar la pirotecnia, que a esa sí vamos a ir. ¿Por qué? Porque no lo merecemos. ¿Por qué? Porque ya nos desvelamos. ¿Por qué? Porque una cosa es estar aventando pirotecnia a lo pendejo como en la mañana, y otra cosa es el evento que hacen de pirotecnia musical, piromusical, algo así se llama. Entonces, ese sí me gusta mucho porque la neta sí se la rifan siempre, aunque creo que esta vez nada más va a ser sonido de una camionetita, entonces pues creo que no se va a escuchar mucho y a nosotros nos beneficia por el copy, ¿no? 2000 años más tarde. Ya nos arreglamos para ir a ver a San Antonio y pues vamos a ver cómo nos va. Vamos a salir un ratito de la ratonera. Ya estoy aquí en lo que es la parroquia de San Antonio. Y pues estamos ya aquí en la iglesia, chicos. Estamos esperando ¿cómo se llama? La pirotecnia. Pero ya estoy chispeando porque pues desde hace rato está lloviendo, se quita, lloviendo, se quita. Aquí estoy con mi mamá. Vean, como ven, pues no hay mucha gente ahí, muy poca. En nuestro alrededor pues no hay casi nadie, ¿no? Espero que me escuchen y pues vamos a esperar a la pirotecnia, se las voy a estar mostrando, ahí está la iglesia y deseo suerte de que se las puedan mostrar y no nos llueva. Tres días después. Lilia, yo ya estoy embarazada. What? No.
pero por ejemplo lo de Yuya, sí, yo estaba editando bien tranquila acá un video para ustedes y de repente me meto a Instagram de aquí que se está guardando el video y meto a Instagram y veo lo primero que pasa cuando abro mi Instagram, la foto de Yuya embarazada y yo, what the fuck, qué pedo. Entonces ahora estamos aquí en San Juan de Dios, en San Miguel Allende, Guanajuato. Después de salir de lo que es un localcito donde hacen como cosas, es una imprenta, ¿sí, verdad? Uh-huh. Hacen tazas y playeras y todo eso. Yo decidí, bueno, estamos a unos días del Día del Padre aquí en el video. Ya cuando se lo estén viendo, pues ya pasó, ¿no? Decidimos que el Día del Padre tuviera una playera del Cruz Azul, porque él nunca ha tenido una playera del Cruz Azul. Anduvimos buscando por cielo, mar y tierra la playera que sacan cuando son campeones, porque pues queríamos que fuera algo representativo después de no haber ganado durante muchos años. y decidimos regalarle la que sacan de campeón, ¿no? Y pues es algo que a él le gusta. Para los que ustedes saben, pues yo soy americanista, yo no soy del Cruz Azul. Me costó mucho trabajo poder tocar esa playera. Entonces pues ya van a ver su reacción el Día del Padre. Mi papá no es muy expresivo, entonces no esperen que llore o algo, porque pues mi papá nunca ha llorado ni... Gracias. Día familia, hoy es domingo, Día del Padre, aquí en México, y no sé si en alguna otra parte del mundo, pero ahorita vamos a ir a lo que es, vamos a ir a comer pozole, pozole menudo, vamos a festejar a los papás de la casa, a mi esposo y a mi papá. Mi esposo no tiene hijos, pero tiene perrijo y gato, hijas, hasta se me quedó viendo la hueá, así como que no tiene hijos. Vamos a dar un regalito a mi papá. A ver, te voy a dar un regalo, pero... ¿Cierra los ojos? Sí. Ah, buen día. Porque no tengo envoltura. Ábrelo. Bueno. Sí, incluso sí. Que se bueno. La ponga, que se la ponga. Te la damos por encima y te la quitas más para la foto. Tomaré una foto solo y me pasas la de esta y ahorita ya nos tomamos una foto cada quien. Voltea, papá. Amarch. Esto, aquí en San Miguel le dicen menudo, en el chilango le decimos pancita. ¿Pero la pancita ya en el chilango es con caldo también o es sí, pura sí. Carnita? Vean, estamos aquí en un lugarcito que les gusta mucho a mis papás. Está la salida a Querétaro, aquí en San Miguel de Allende. Y pues les gusta mucho, a mí no me gusta eso, ahorita van a ver lo que yo como, ¿eh? Aquí me pido sopes carnales, también sabrosos, me gustan mucho. Ay, la quesadilla, hermano, ¿de qué te la pediste, Toma? De como los chilangos, chicharrón prensado. Vamos a ir contigo. Vamos a comer, chicos, y ahí está mi padre, trándole duro a mi mamá. Una buena comida, andamos aquí en el tianguis de los domingos, que es donde se pone el de los martes, y pues... Y pues no, estamos aquí festejando el Día del Padre un ratito con mi papá. Aquí andan los dos y mi Emanuel. Y andamos viendo a ver qué se nos pega por allá. Los elotitos, la ropita. Todo cool. 2000 años más tarde. Hoy es el cumpleaños de la conejilla. Vamos a darle vuelta. Cumpleaños conejilla. Aquí está mi mamá. La niña le acaba de dar un embarrón ahí de dedo. Les voy a poner aquí la captura del video. ¡Vale! No, al revés, mensa. Es que ya no se puede. No, al revés no se puede. Y mensa la foto tampoco. Le saqué. Que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos aquí. ¡Hola! ¿Verdad? A ver, ¿de veras? Una, dos. Pide tu deseo, sopla. Sopla. El COVID. Todavía sopla. Todavía sopla la carnada. Ah.
Sí, ahí está mi cuñado, ahí está Marisela, su hermana de mi cuñado. Julio, es que no se había presentado en el video. Mi abuelita también vino. ¿Otra vez? Y mi madre. Y Julio. Vean, es Kitty. Ahora siempre pelea de que el moño no es ahí. Ah, pero si nadie se da cuenta y tú ya, ya la cagaste. ¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón. Brenda. ¿Qué? ¿Dónde estás grabando en la En los dos lados. Bucle dice que no le llega. Ay, mira, está está bonita. Ah, es Kitty Karate Kid. ¡Ay, no! ¡Sí! Estás bien pendejo. Bien pendejo. ¿Esa qué es? Una lámpara. ¿Pero no es karate cada? O sea, no. Manches. ¿Qué? Corriendo bien duro. ¿Quieres? ¿Dónde es? A ver, pillito, tenedor. ¿Ya? Está chida. Te la vendo. Salen las monitas y se echan en agua y ya se ve qué es. ¿Qué? Es una toalla femenina. ¿Por qué no? Dinos un motivo. Son pañales. Porque esto no, es que eso venía con la taza. No lo puedo enseñar. Hasta su colita va a oler a Kitinesca. Oh, ahí está. Así eran toallas. Eso no me lo esperaba. Cubrebocas. ¡Mira! ¿Dónde está la otra? Ay, mira. No, que no eran de Kitinesca. No, no, no es eso. Pero no. Demás. Lo cambié porque tú me dijiste que esa mano me iban a aventar a la fregada y la cambié. Yo no dije, mamá. Me gustó mucho una monita. Ay, qué bonita. Pero un día vino Julio y dice, eso te la va a aventar a la fregada. Y dije, no, yo la voy a cambiar. Pero si tú siempre metiendo cizaña. Ese es mío. Soy pobre, pero te lo doy de corazón. Aquí, poeta. Es un poeta. Gracias, señora, pero yo regaló a mí. No sé si le iba a gustar o no. Porque yo suelo perder mis calcetines, entonces. Yo también traigo uno y yo no sabía. ¿Ah, sí? Gracias, traigo uno. De nada, de nada. Gracias. Me copió Brenda porque mi papá ya lo regalé. Sí. Y así terminamos cansada con pastel. Exceso de azúcar, más bien dicho, por el pastel. Y pues terminamos de festejar a mi hermana. Y también, como es mes del orgullo gay o de la comunidad, como le quieran decir ustedes, es la primera boda LGBT. Qué bonito. Lo transmitieron en vivo en algunas noticias de aquí de San Miguel. Y pues qué orgullo que se estén abriendo a este tipo de cosas. Yo sé que muchos tienen su opinión. Yo sé que muchos, pues sí, no les gusta o sus principios o su religión les impiden abrir más allá de conocer más cosas o de formar su propio criterio. Pero yo estoy muy contenta. Yo estoy muy contenta que se pueda hacer. Tengo familia que es de la comunidad y me siento muy orgullosa de cada uno de ellos por no esconderse, por salir adelante y por sentirse orgullosos de lo que son, porque todos somos iguales, todos somos humanos. Ahí está la campanita para que le puches y te avise a las veces que nosotros subimos video al canal. Así que pues, ánimo, échenle ganas y pues nada. Recuerda que si la vida y Jesús y Cosmán de los padrinos mágicos nos dejan, nos vemos en un próximo video. Bye, monstruos. Bye. Hasta la próxima.